glavnom bit će mikrofon. Ćemo i učiti. Da. Pretty hard to forget. Pretty hard to forget. Okay, I said that in Mental Body Sale. I don't know. Did you see it? Yeah, I didn't see it. She just came and said hello. Okay, no problem. That's the one with the coffee, right? If there was some question from the audience, just to approach with Mike. Okay. What goes? Okay. So, yeah. I mean, you know, I've done work in AI, and we do work in AI. And plus, I'm already. Yeah? When I was not a kid, if it's not a good fit, I'm okay. It's really for. Oh no, it's just super. I thought he was. I thought Mina was going to be on it. Super. Well, he said he's unable to. Yeah. Okay. Yeah. He's super. Giving it to me. Okay. Yeah. No. Father Augusto. But. I'm noticing that. Where are you? Are you taking confessions? So, no. We are just discussing the outcome of what we want. So probably it's not important. Yeah. So they can just go there. Yeah. Part of the job. Okay. Just for you all to know, the first question that will come up to you, and we said that everyone should have a tweet at the beginning, once we turn to you, is how do you define the responsible AI? So it should be sort of a tweet. Responsible AI. Quick answer. You don't have to bring a definition. You can say there is no definition or whatever you want. Now, okay, let's see whether we have someone over there. I mean, probably you bring your points. Yeah. Repeat what others say. And you can even invite them occasionally. 1, 2, 3, 1, 2. Can I talk? Oh, yes, I can talk to you. Hello, guten Morgen, wie geht es dir? Buenos dias, ¿cómo están? Bonjour. And thank you for waking up so early to come up for this crazy session. Yeah. I'm sure it will be worth it. Me llamo Jolette Cavalli, soy de Argentina y este es Radono Adonovic, es de Serbia. Ustedes conocen a Vladi, es de la Fundación Diplo
y yo soy la directora académica de la Siren School of Internet Governance y estoy muy contenta de tenerles aquí hoy. Queremos tener una reunión interactiva con los expertos de este panel y también con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la aplicación de los derechos humanos y la ética para una gobernanza responsable de los datos y de la inteligencia artificial. En 2018, en la ITF, había una reunión similar en París, en el hermoso edificio de la UNESCO. Y en esta sesión vamos a continuar lo de la última sesión. Solamente tenemos 2 horas y 8 expertos reunidos aquí en este panel. Y nos gustaría contestar algunas preguntas que hemos preparado aquí para el panel en cooperación con ustedes, con el público. Y a lo largo de estas 2 horas quisiéramos elaborar más preguntas y respuestas que ustedes pueden llevarse a sus países y hablar, discutirlo con los stakeholders. Y bueno, vamos a estar también muy contentos de recibir comentarios acerca de la aplicación de los derechos humanos y la ética en el contexto de la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial puede contribuir a enfrentar uno de los grandes retos, pero a la vez puede crear problemas, como todas las tecnologías que utilizamos desde los inicios de la humanidad. O sea, todo puede ser usado para lo bueno y para lo malo. Quizás la inteligencia artificial puede simplificar las cosas, pero también puede causar discriminación. Ya conocemos algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo nos servimos de la inteligencia artificial de un modo fiable? De eso queremos hablar hoy. ¿Cómo podemos garantizar que los datos utilizados por la inteligencia artificial sean fiables y completos, que no generen discriminación? La aplicación de los datos también es uno de los grandes temas de la GIF en Berlín, de la ITF. ¿Cómo podemos dedicarlos a la transformación de los datos, grandes cantidades de datos? ¿Cómo podemos asegurar en ello la transparencia y la responsabilidad en la utilización de los algoritmos de la inteligencia artificial? ¿Dónde nos ubicamos y hacia dónde nos dirigimos? Los derechos humanos y el marco ético, cómo se utilizan para el desarrollo, para la evolución de la inteligencia artificial. Hemos visto que hay algunas legislaciones éticas, unas obras marco que han sido deseadas por algunas instituciones, la IUT, la ICC y otros más. Pero ¿cuáles son las conexiones en estas evoluciones y tendencias? ¿Quiere usted decir algo o vamos a empezar, mejor dicho, con la presentación de los invitados? Bueno, tenemos aquí un panel de expertos y les vamos a presentar brevemente. Tenemos a la señora Lisa Dyer, que es la directora política en la asociación con la inteligencia artificial. Tenemos a Caroline Guillén de Microsoft. Sari Kindle es una especialista en tecnología y trabaja en la Universidad de Dundee. Tenemos al reverendo Augusta Dee en el Vaticano. Muy bienvenido, Augusto. Nina Hanna es la presidenta de la IEE para la inteligencia artificial. Es la señora Peggy Hicks, que es la directora de Naciones Unidas, Servicio de Derechos Humanos y USAIDA del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Muy bienvenidos todos. Pienso que será un buen debate y un buen intercambio de pareceres. Tenemos aquí a otro invitado. Sorpresa. Bueno, vamos a echar un vistazo sobre la conferencia del año pasado en París, que arrojó algunos resultados interesantes, algunos impulsos que resultaban del debate.
Hemos dicho que el código refleja a las personas que programan el código y que con el tiempo cambia la ética. Y luego la ética también varía por regiones geográficas y que en distintas regiones la ética puede ser muy distinta. Y la cuestión es si existe una ética global. Si uno tendría unos principios de ética, también podría haber lineamientos globales para la aplicación de la inteligencia artificial. Luego también se necesita una ética profesional. Ha habido referencias apuntando los médicos que tienen que prestar un sermón. Y la cuestión es si, por ejemplo, también los ingenieros y también la comunidad tecnológica también tendrían que contar con un código de ética. Uno de los principios del año pasado mencionado era que también necesitamos la justicia, que es un enfoque muy importante para la utilización de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial debería tratar a todos de modo igual, cómo lo manejamos y cómo podemos interpretar los resultados de los algoritmos. Si lo podemos interpretar bien, ¿cómo llega la inteligencia artificial a sus resultados y soluciones? ¿Existe también una responsabilidad humana para las decisiones que toma la inteligencia artificial? Eso ya la cuestión se planteó cuando el primer automóvil eléctrico causó la muerte de una persona. Aquí las evoluciones son lentas y la cuestión es si necesitamos una ética, otro enfoque que coactúa con las leyes, o si todo el enfoque que aplicamos a la legislación tendría que ser repensado. Y en lugar de basarse en las leyes, pues también existen otros principios, como por ejemplo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que también podría ser utilizado como herramienta para una inteligencia artificial responsable. Quiero llegar al final, ya que nos gustaría volver a enunciar las iniciativas que existen. Bueno, como hemos dicho, hay varias iniciativas para la verificación de la ética en el marco de la inteligencia artificial. A mí me gustaría mostrar aquí un gráfico. Tenemos tres aspectos centrados en el ser humano responsable y en los mecanismos. Pues centrado en el ser humano, tenemos la legislación, el respeto a la dignidad humana, una inteligencia artificial justa, la seguridad. Hay personas que sacan fotos, pero yo creo que luego también lo podemos compartir. O sea, precisamente eso debe servir a la sociedad y a la tierra. Hay que cumplir con las libertades humanas, ser ético, corresponder a los principios éticos y servir a la sociedad. Las distintas iniciativas juntas tienen muchas cosas en común. Hay puntos en común. Esto se ve también en el gráfico. Pero todo está centrado en el ser humano. Aquí la categoría de inteligencia artificial responsable, pues aquí tenemos los puntos conciencia de responsabilidad, conciencia del deber, la transparencia de la inteligencia artificial. Y la inteligencia debería ser una solución y no representar un problema para la sociedad humana y también fácil de comprender y para que todos se puedan beneficiar de las ventajas. Ahora, en cuanto a los mecanismos, ¿cuáles son los mecanismos para el desarrollo de la inteligencia artificial? Pues se trata de la preparación de los colaboradores que deberían obtener una formación. Los humanos deben conservar el control sobre la inteligencia artificial y no al revés, que la inteligencia artificial controle a los humanos, como lo hemos visto ya en muchas películas. O sea,
controlar el beneficio, el aprovechamiento de la inteligencia artificial? ¿Cuánta reglamentación necesitamos y cómo lo enfocamos? Necesitamos también un diálogo interdisciplinario sobre la inteligencia artificial. También aquí el enfoque multistakeholder es importante para poder discutir los aspectos, la colaboración entre las distintas iniciativas, que también es importante. Debe de haber también una coactuación de las iniciativas para que no actúen por aislado, y también la protección de la privacidad, la protección de los datos y también fortalecer la conciencia de que existe la inteligencia artificial también dentro de la comunidad científica. Bueno, estas han sido las iniciativas relacionadas con la ética y la inteligencia artificial. Estos son los puntos principales en los que todo está basado. Bueno, dicho en cuentas resumidas, pues antes de pasar a las tres preguntas importantes. Bueno, hemos pensado en los siguientes puntos. Tres cuestiones principales que vamos a plantear a los expertos y al público. Vamos a pasar por ellos. Tenemos más o menos media hora para cada pregunta y luego tenemos el tiempo para la interacción. Bueno, la primera pregunta es muy complicada para los que tienen español como lengua materna. ¿Qué es una inteligencia artificial para la gobernanza de los datos? Esto es uno de los temas más importantes de la IGF en Berlín. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos y las herramientas jurídicas para una gobernanza fiable de los datos, para hacer posible la inteligencia artificial? ¿Acaso hay lecciones y conclusiones que podemos sacar de las distintas obras legales que nos constan? ¿Y cuáles son los temas esenciales y principales en el desarrollo de la inteligencia artificial en las organizaciones e instituciones? Y luego la tercera pregunta, ¿cómo se pueden integrar las obras éticas en la inteligencia artificial para lograr los objetivos? ¿Cómo se facilita la colaboración de los distintos grupos y actores para lograr los mejores resultados? Vamos a volver sobre la primera pregunta. Pues recordarles cuáles son las reglas, cómo vamos a proceder a continuación. Pienso que el jazz es un buen instrumento para relajarse. También necesitamos un apoyo. Hay varias posibilidades como ustedes pueden participar por los micrófonos o bien los micrófonos en la primera línea para los que están sentados a la mesa. Pero también nos pueden interrumpir en cualquier momento. Ayer hubo una reunión preparatoria con los expertos y en esa reunión, que duró hora y media, dos horas, pero podríamos haber continuado muchísimo más. Así que, por favor, no duden de interrumpirnos. Muchos quieren ver cuál es la dimensión de la responsabilidad de los actores en el área de la inteligencia artificial responsable. Desde luego, es una inteligencia artificial dividida, pero ¿cuánta responsabilidad tiene cada grupo por sí? O sea, ustedes pueden servirse de sus aparatos inteligentes para aplazar esta red, pueden darse de alta con su código, o sea, sírvanse de este código que pone arriba y entonces a partir de ahí pueden influenciar y cambiar la forma de este gráfico. Bueno, vamos a volver y mientras ustedes hacen esto voy a volver sobre la pregunta. O sea, que la primera pregunta era, bueno, ¿qué es una inteligencia artificial fiable y responsable con respecto a la gobernanza de los datos? Intentamos descifrar de lo que estamos hablando. Se trata aquí de un tuit. ¿Y cómo definen ustedes una inteligencia artificial responsable? No vamos a empezar con nuestro invitado especial, sino por el otro lado. Yo pienso, muchas gracias por la pregunta. Para mí, la inteligencia artificial responsable es una inteligencia artificial
que esté dispuesta enfocando al ser, de modo a enfocar al ser humano. Nosotros hemos empezado con el desarrollo de la inteligencia artificial hace 3 años, a saber, en los foros internacionales. Todos ustedes saben que ha habido debates en la OCDE y también en la G20. Y echamos un vistazo en este gráfico. Los gobiernos han aprobado principios de la inteligencia artificial, como la seguridad, la transparencia, la robustez y la responsabilidad social. Estos son los criterios de una inteligencia artificial responsable. Y yo pienso que en esto estamos más o menos de acuerdo, que hay un entendimiento común. Para mí, una inteligencia artificial responsable es una inteligencia artificial que implementa estos principios. Y ahora el debate va sobre cómo se puede realizar esto. Claro, ese debate sobre cómo se puede implementar, pero precisamente de esto estamos hablando. Me gustaría volver a la definición de fiable. Bueno, en el diccionario inglés pone algo que es honesto y veraz. Y esto es para mí muy importante con relación a la inteligencia artificial. O sea, honesto, la inteligencia artificial utiliza muchos datos que son sometidos a análisis y tenemos que asegurar que esto se cumple. La Comisión Europea también ha redactado una definición. Ahí se trata de la legalidad, de la ética y de los principios que se tienen que cumplir. O sea, también la robustez técnica es muy importante. Se trata también de la componente social. O sea, precisamente la veracidad y la honestidad son unos enfoques muy importantes. Muchas gracias, eso me gusta. Bueno, yo creo que el micrófono pasa automáticamente a... Bueno, muchas gracias. Para mí, una inteligencia artificial responsable es algo que une dos conceptos. La inteligencia artificial, o sea, artificial, ¿no? Es el aspecto de la componente tecnológica, o sea, bueno, la inteligencia es algo humano, pero aquí se trata de los algoritmos y los humanos no solamente toman decisiones técnicas y artificiales, sino dentro de un contexto artificial. O sea, para mí una inteligencia artificial es algo que desarrolla los temas técnicos junto con los aspectos humanos, tenerlos en cuenta también. O sea, que junta estas dos partes, o sea, los seres humanos y una inteligencia artificial irresponsable es algo que solamente se concentra en el lado técnico, o sea, el mejoramiento de las capacidades tecnológicas, y ahí no solamente los valores humanos o todo el contexto humano es dejado fuera de consideración, cómo solucionamos nuestros conflictos, cómo colaboramos, cómo podemos curar las enfermedades, los aspectos de salud. O sea, todos estos aspectos humanos, pues, bueno, yo soy cura, sacerdote, y si a mí me preguntan, ¿para qué reza usted? Entonces suelo contestar, pues, por la salud. Y claro, la inteligencia artificial puede influenciar la curación de las enfermedades, por ejemplo. Y los conflictos también son un tema muy importante. La inteligencia artificial es algo que también puede contribuir a la solución de conflictos. O sea, una inteligencia artificial responsable es algo que acerca la inteligencia, lo artificial y lo humano desde la perspectiva responsable, que ayuda a las empresas, a los usuarios y a los emprendedores precisamente para avanzar por esta vía. Muchas gracias. Un aspecto muy importante e interesante, lo que es una inteligencia artificial irresponsable.
me gustaría seguir por este camino filosófico. Bueno, yo desde luego aquí represento la comunidad tecnológica, sin embargo, quiero dar un par de pasos sobre la vía filosófica. A la hora de definir lo que es algo responsable, claro, primero hay que ver qué es lo irresponsable. Desde luego, partiendo del supuesto del resultado, según lo que uno tiene que obtener, qué es lo justo, pues precisamente en contraste lo injusto. O sea, claro, es exactamente lo que contrasta con lo injusto, aquello es lo justo. Y en cuanto a la responsabilidad y la irresponsabilidad, pues lo mismo a la hora de definir el debate con relación a la inteligencia artificial, pues hay que contemplar el lado humano y se trata también de un outsourcing moral. Cuando hay algo que puede causar un daño, un resultado de un proceso de decisión automático, entonces hay que decir que la responsabilidad no la tienen los que han desarrollado esta herramienta, los que han desarrollado el algoritmo, sino que la responsabilidad los que lo aplican. O sea, es precisamente alejar la responsabilidad cuando uno ha desarrollado un algoritmo, pero a partir de ahí ya no quiere asumir la responsabilidad. Mientras que, bueno, este debate trata de que cómo elaboramos las leyes, cómo definimos los principios éticos. Lo importante en esto es saber que la inteligencia artificial solamente es un artefacto. Es algo que nosotros creamos, pero si pensamos que la inteligencia artificial es más que eso, entonces en ese debate se trata del debate sobre la responsabilidad de los robots, exactamente, y todo esto. Claro, la inteligencia artificial no tiene las mismas cogniciones como un ser humano, no piensa como un ser humano. Por esto hay que responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Y eso sí que nos incumbe a nosotros, es nuestra responsabilidad cuando manejamos la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por esta respuesta filosófica. Si lo he entendido correctamente, entonces la inteligencia artificial responsable significa humanos responsables. Bueno, ahí también tenemos los artefactos y sobre eso también lo vamos a hablar, pero más adelante. Bueno, muy buenos días. También quiero ser filosófica. Pienso que todos los actores que hemos visto en el gráfico, pues yo creo que tenemos que implicar, que incluir también la compasión. Precisamente la gente que tiene compasión para los que pierden el trabajo, los que no están reunidos en torno a esa mesa para poder hacer sus contribuciones, pues tener la compasión con aquellos que están expuestos a unos prejuicios. Y por eso digo que la compasión y la empatía son muy importantes para la inteligencia artificial responsable. Así que muchas gracias por este tweet. No todos lo utilizan. Yo quiero atenerme a las reglas. Para mí, la inteligencia artificial responsable significa, por ejemplo, algo que pueda comprender también mi abuela, que le puedo explicar, donde no tengo que temer que sea aplicado a mí, a mis hijos. Tiene que ser transparente y responsable. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que puedo decir que no se había dicho, que no se ha dicho anteriormente? Para nosotros es poner la tecnología que tiene el ser humano en el centro sobre la mesa. Es interesante, el término, la palabra artificial pone realmente lo más importante, lo pone en mala luz. Es más bien inteligencia computacional. Nosotros no en Microsoft no utilizamos la palabra o no utilizamos el término de la confianza, porque se confía en la tecnología. Es importante utilizar la tecnología, pero tiene que ser tecnología confiable, fiable. Nosotros tenemos que mostrar cuáles son las características de la tecnología
y cuál es el término, cómo se puede utilizar por las cosas buenas. Fuera escuchamos siempre cosas no tan buenas en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial. Nosotros lo queremos utilizar para el bienestar de la humanidad, para atacar los temas, los problemas actuales de la humanidad. Y creo que es una discusión que no se lleva tanto en la sociedad. La contabilidad y la confiabilidad de la inteligencia artificial, eso es lo importante. En realidad es algo que deberíamos querer tener en nuestra familia. Eso sería la inteligencia artificial idónea. Bueno, mientras hablaron todos, yo me he hecho algunas notas. Honestidad, lo justo, transparencia y confiabilidad o fiabilidad. O sea, no se ha mencionado la tecnología. Se trata de cómo trata o cómo lleva al ser humano el uso de la tecnología. Y eso es lo que intentamos realmente cristalizar. Cómo realmente podemos utilizar la tecnología por el bien de la humanidad, por el bien de la sociedad. Tenemos que ver cómo se desarrolla esa tecnología y cómo podemos utilizarla por el bien de la sociedad. Quizás tenemos que invitar al público para ver lo que piensan ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo definiría ustedes que están en los aquí presentes o los que están escuchándonos por internet? June está con nosotros para ayudarnos. Hay algunas ideas ya. Por favor, preséntese usted. Buenos días, gracias. En primer lugar, me llamo Débora y soy italiana y soy educadora de derechos humanos y trabajo en el ambiente europeo. A mí me sorprendió cuando usted habló de una definición que la gente dando palabras como fiabilidad, responsabilidad. No se habló de la definición de los derechos humanos, porque muchas veces cuando estamos en este tipo de ambiente es muy importante definirlo. Derechos humanos son universales, inalienables, e interdependientes e interrelacionados. Muchas veces se olvida un poco esto cuando hablamos de tecnologías. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no es algo que está separado de los humanos, está creado por los humanos. Y nosotros realmente programamos esta inteligencia artificial. Y entonces lo podemos hacer. ¿Y por qué no podemos introducir principios de derechos humanos cuando programamos la inteligencia artificial? Luego, en cuanto a la responsabilidad, la Comisión tiene un proyecto que se llama Ledger Project, que llama a los legal techs, a los expertos tecnológicos, para que ayuden a la creación de un Internet más sostenible. Hay como 34 proyectos de esto. ¿Y por qué no invitamos a la gente que tiene este poder de financiar este tipo de proyectos? Porque a veces me parece que estos proyectos a veces parecen tan difíciles, pero no es tan difícil. Se necesita la financiación y hay expertos que sí saben hacer muchas cosas. No es tan complicado. No es tan filosófico, sino es algo que nos afecta a todos, a todas las comunidades, y es viable, es practicable. Sí, es verdad, es algo que decimos anoche. Si hablamos ahora de la financiación, vamos a tener que discutir 5 horas más, pero no es un tema que debemos dejar aparte. Bueno, pero vuelvo sobre el tema, derechos humanos. Eso es algo que hemos hablado también el año pasado.
La pregunta es, en los derechos humanos, ahí también está la responsabilidad humana. Y yo soy de la Oficina de Derechos Humanos. Como dijo la introducción, hay mucha discusión sobre ética y derechos humanos y muchas veces son discusiones que se enfrentan. Pero en realidad lo que se dijo anteriormente, los derechos humanos siempre son parte de la discusión, igual que la ética, porque eso tiene un papel fundamental. Esto nos dice qué es lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Derechos humanos, eso es a nivel universal, qué es lo que no debemos hacer. Y para ello necesitamos el marco de los derechos humanos. Hay una transparencia de Berthman Klein que muestra los solapamientos de las diferentes ideas de la inteligencia artificial y los derechos humanos. Pero la pregunta es cómo podemos ponerlo en la práctica. Tenemos todos los principios y por eso hablamos de regulaciones, porque tenemos que ver cómo lo podemos en la práctica. Los derechos humanos necesitan un fundamento que permiten que la discusión ética sobre la ética se puede poner en la práctica. Bueno, lo que yo veo es lo siguiente. Estamos hablando de la interdependencia con derechos humanos, pero no hemos hablado de geopolítica o economía. Claro, queremos todos estos derechos humanos, pero hay otros aspectos que no se han tocado. Quizás algunos de ustedes pueden hacer algunas reflexiones sobre el punto de vista económico, sobre el impacto que tiene la economía sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Richie Ushi, por favor. Gracias, gracias por esa pregunta tan complicada. Desde la perspectiva del gobierno, nosotros entendemos muy bien que necesitaríamos un fundamento universal de aspectos éticos, aspectos de derechos humanos tienen que estar dentro de la inteligencia artificial. Y nosotros vemos que hay diferencias culturales, tradiciones culturales diferentes que también tienen su papel en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y si pasamos a niveles, a estándares más por encima, hablando de estándares de la ética de los derechos humanos, a veces nos movemos en territorios donde puede ser que nos pongamos incluso de acuerdo. Sobre esto es un nivel muy abstracto, pero vamos pasando más abajo a los detalles en que empiezan los problemas, porque existen esas diferencias culturales que conducen a respuestas diferentes de sociedades y comunidades diferentes. Por eso yo no le puedo dar una respuesta a esta cuestión. Tampoco cómo se pueden motivar inversiones económicas para promover un comportamiento ético. Pero desde nuestro punto de vista es así que existen muchas dificultades en esta interfaz inteligencia artificial y derechos humanos. Creo que hay una perspectiva importante. Hay que ver el potencial, hay que ver las ventajas de la inteligencia artificial, las ventajas posibles. Por una parte, se puede asegurar que cada cual que tenga el conocimiento suficiente para participar en este nuevo ecosistema que eso sea posible. Y nosotros hemos hecho muchos estudios cómo ponerlo en la práctica, desde la educación básica. Se trata de los
no solamente de matemática y eso, sino también se necesita también empatía y compasión. Y eso tiene que ver con todo ese eso. Y nosotros en Microsoft estamos realmente trabajando en esto, también en los proyectos del aprendizaje de toda la vida. Ahora, el segundo aspecto, si nos centramos sobre el hecho de que las ventajas deberían ser accesibles a todos, esto también es un tema muy importante. Y ya tenemos diferentes sets de datos para los investigadores. Colaboramos, por ejemplo, con OCTE y ellos tienen un observatorio de derechos humanos y ellos están llevando datos, el Microsoft Academic Graph, por ejemplo, está contemplando datos de estudios de cómo se ponen en la práctica diferentes sistemas. Luego, hay muchos temas más que se tienen que contemplar, categorías de temas más que contemplar. Pero nosotros, de todas formas, hemos empezado, iniciado este debate, cómo poner a disposición de la comunidad los datos. Pero claro, existen problemas. Las organizaciones deben de saber cuáles son los datos que pueden compartir y cuáles no deberían compartir. Y para ello se necesita un enfoque más global. Y todavía no hemos avanzado hasta ese punto. Gracias por haber mencionado el tema de los datos, porque ahí entra otra vez en el juego la responsabilidad de las personas. Primero, la palabra Augusto. Por favor, Augusto, con micrófono. Gracias, gracias, Karen, por haber hablado del tema de compartir los datos. Uno de los problemas que tenemos, que enfrentamos ahora, es la monopolización de los datos por las grandes empresas. Y no queremos acabar teniendo una situación en la que hay gente esclava que no tiene los datos y gente que tiene los datos, propietarios de los datos, porque entonces ya no podemos progresar. Hay que ponerse la cuestión siguiente, no solamente cómo compartir los datos, sino cómo hacer participar a los menos ricos de las ventajas de la inteligencia artificial. Su pregunta fue, se refiere a la economía. La inteligencia artificial se come los puestos de trabajo. Y puestos de trabajo es más que ganar dinero. Es más bien nuestra ADN cultural, porque como personas, como seres humanos, nos desarrollamos en nuestro puesto de trabajo. La inteligencia artificial, cuando hay más, hay menos puestos de trabajo. ¿Y quién paga por esta pérdida? Pues eso es lo que la economía llama el periodo de transición. Aquí no solamente se trata de la compartición de los datos, sino se trata del uso de los datos. Estos datos son útiles para algunos, pero no para todos. ¿Y quién paga el costo? Es verdad. Uno de los objetivos de esta reunión es que deberíamos contemplar este tema. Sí, hay más preguntas. Yo tengo una pregunta que se me surgió de manera urgente. Usted dijo equiparable, compartir. Yo vengo de un país umbral y Peggy preguntó cómo podemos realizarlo, cómo podemos asegurar que funciona para la humanidad entera, que todos puedan realmente beneficiarse de la inteligencia artificial. Pero quizás a veces hay que decir que la urgencia, la realidad en sí,
la coerción de la realidad es tan dura que uno no piensa en el desarrollo a largo plazo. Quizás Sara o Augusto pueden decir algo, hacer algún comentario. Sí, a mí me gustaría hablar sobre la educación, pero desde el punto de vista de la inclusión. Estamos en África, ICT África existe, vemos la agenda de África y si vemos los startups de África, vemos que hay un problema. No hay mujeres en esto. Así que hemos hecho un regreso. Si vamos a ver las universidades ahora en Uganda, yo he mirado un poco las listas de la matriculación para cosas como informática. A veces solamente hay dos mujeres en un curso de 40 o 50 personas. Pues en realidad las iniciativas tienen que ser más inclusivas. Inclusivos desde el principio para que todos participen o todas. Lo bueno es que aquí en el panel tenemos por lo menos una equiparidad entre géneros. Sí, yo tengo dos preguntas más, contrapreguntas en realidad. Quizás ya son respuestas, no sé. Por una cosa, quiero decir sí a la educación. Es una discusión que llevo siempre con mi madre. Siempre que discuto con mi madre, ella dice, sí, la solución es la educación. Sí y no. La Segunda Guerra Mundial partió de un país con mucho progreso. Y la pregunta es, ¿a quién damos esa educación? Y si vamos al continente latinoamericano o a África, pues vemos que falta educación. Estamos hablando de educación primaria. Y no estamos hablando de la educación para utilizar inteligencia artificial, pero ¿cómo pueden utilizar inteligencia artificial si no saben leer? Hay ventajas, pero la cuestión es qué tipo de educación y cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en este tema. Y la segunda pregunta, o la segunda respuesta, los países quieren ingresos para llevar a cabo programas de educación. Hay países donde vienen los gobiernos con un plan basado en inteligencia artificial y dicen a los países más pobres, así ustedes necesitan nuevas tecnologías, cómprenlo y de esa manera pueden controlar incluso a sus ciudadanos. Bueno, claro, funciona y los gobiernos están más que interesados. ¿Pero es eso lo que queremos de verdad? Bien, que usted no haya mencionado quiénes son. Buenos días. Tenemos una pregunta procedente de Johannesburgo. ¿Cuál es el rol que las empresas deberían desempeñar en cuanto al tratamiento de datos? ¿Y cómo se aprovechan los datos por parte de las grandes empresas? Buenos días, June. Buenos días, Johannesburgo. ¿Quién es responsable o quién debería ser responsable para qué? Aquí vemos las empresas y los gobiernos en la responsabilidad en el gráfico. Quisiera dar a Lisa Mina la palabra, Lisa y Mina. A mí me gustaría volver sobre la pregunta de la geopolítica y de la economía. Yo tengo, en realidad, la experiencia que estos dos, en realidad, no ganan nunca los dos. Uno siempre pierde. Y si no actuamos de manera muy inteligente, vamos a ver lo mismo. Y no debe de ser así, y no tiene que ser así, porque podemos crear incluso otro escenario, un escenario en que mujeres están incluidas, grupos vulnerables y marginales estarán incluidos. Lo vemos en Tunecia, donde se construyó el IGF, y también es posible en otros lugares. Esto siempre ha sido nuestro objetivo, pero todavía no hemos podido lograrlo y los seres humanos en Latinoamérica, África, Asia, en todo el mundo están esperando y todos juntos estamos realmente corriendo peligro
de hacer perder a todo el mundo. Y deberíamos dar una voz y un voto a todos. Durará todavía algunos años y nos quedan algunas discusiones a llevar a cabo. Pero soy optimista. The commentator, quería hablar sobre lo que se ha dicho muy brevemente. Yo quería decir una cosa. Desde mi perspectiva, yo no creo que la conversación sobre ética y derechos humanos no están desconectadas en absoluto. Les voy a dar un ejemplo de lo que hacemos. La iniciativa de Trípoli, los estándares, las certificaciones, la creación de los principios que deben gobernar la inteligencia artificial se basan en tres pilares y el primero es el progreso en derechos humanos. Creo que estamos todos de acuerdo, la OCDE, Naciones Unidas, todos. Este es el primer pilar. La inteligencia artificial no solo se tiene que centrar en las personas, sino que tiene que favorecer los derechos humanos. Y dos, el segundo pilar, es también una de las claves también en otras organizaciones y es la autodeterminación. Entonces, todos los otros principios, transparencia, responsabilidad, etcétera, son la plataforma sobre la cual nosotros construimos los principios éticos. Bueno, también están los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra política, nuestras recomendaciones a las políticas son los siguientes. La primera parte es que se basan en los principios para los negocios y derechos humanos, que son los principios conocidos como ROGI. Esa es nuestra primera recomendación. Hay que estudiar estos principios guía. Tienen que ser la arquitectura y sobre cómo se pueden definir las políticas, cómo se tiene que definir el acceso a las comunidades, de qué manera las empresas tienen que considerar a las personas a las que sirven, cómo podemos centrarnos en el valor para las partes implicadas, para los stakeholders. Esto está aquí y yo no voy a decir que son solo los principios guía, sino que también la cooperación sobre inteligencia artificial o los principios que ha realizado el grupo de alto nivel de la Unión Europea. Pero bueno, todas estas cosas no se contradicen. Hay una cosa que quisiera decir al respecto. Para tener esa visión y llegar a ella en 2030, vamos a tener que luchar muchísimo, vamos a tener que hacer mucho cabildeo. Los principios están muy bien y hemos realizado un gran ejercicio para establecerlos. Pero bueno, tú has hablado de las comunidades que no están debidamente atendidas. Pero bueno, yo creo que fue el secretario general que dijo ayer que solo un 2% de las mujeres en Sudamérica tienen teléfonos con acceso a banda ancha. Sí, Sudamérica, no Sudáfrica. Si es una mujer que quiere construir una empresa, ¿cómo va a hacerlo sin este acceso? No puede tener un acceso, ni un grupo, ni financiación. Entonces, aquí hay que luchar realmente a muerte para trabajar con los gobiernos, para reunir a las personas en torno a una mesa, para poder hacer esto realidad. Entonces, a ver si conseguimos esto para 2030. Yo creo que lo importante que estás recalcando, lo cual es una buena introducción a la segunda parte, es que ya tenemos unos principios. La cuestión es cómo implementarlos. Pero cerrando aquí esta discusión, voy a dar ahora la palabra final a Peggy. Sí, gracias. Pues volviendo a la pregunta que has hecho. Y eso nos lleva a los dos comentarios sobre inclusión y los principios guía. Tú has hecho una pregunta muy básica sobre el aspecto económico. Todos queremos que esto sea realidad, pero si no lo es, ¿por qué?
Bueno, estos, lo que falta es el incentivo. ¿Cuáles son los incentivos existentes? Esos incentivos actualmente no apoyan ahora el concepto de un uso responsable. Así que hay que cambiar esa ecuación, de manera que las empresas que hacen esas evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, sobre la diligencia debida, aseguren que haya una ventaja, porque eso les ayudará también en el mercado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Los gobiernos tienen que incluir esos principios guía de Naciones Unidas para que esto se tenga en cuenta a la hora de regular a las empresas y para que las empresas cumplan con su responsabilidad respecto a derechos humanos. Luego podemos entrar en detalles, pero al fin y al cabo, las empresas que están aportando, están defendiendo los derechos humanos, no pueden quedarse atrás. Tienen que estar en primera línea. Muchas gracias. Sí, esto es una gran transferencia para la segunda parte. Del qué estamos pasando al cómo. Sí, aquí hay también algunas preguntas. Antes de pasar a Olga, quizás podemos pasar ya a la siguiente transparencia. Aquí van a aparecer sus comentarios. Si no quieren tomar la palabra, simplemente pueden compartir con un post-it sus comentarios. Bien, vamos a tomarnos un minuto de silencio porque hay tantas cosas en el aire. Sí, una cosa que funciona. Nuestros expertos están planteando preguntas. Es decir, con eso teníamos ya unas preguntas al principio, que era sobre el resultado esperado de esta reunión. Y ahora tenemos más preguntas. Comentarios de Peggy. ¿Cómo podemos hacer que esto ocurra? ¿Cómo podemos transportar esto a nuestros gobiernos para que se haga realidad? ¿Cómo podemos traducirlo a acciones concretas? Y la segunda pregunta, ¿sí? ¿Empezamos con las preguntas? Sí. ¿O empezamos con la segunda parte de nuestra reunión? Segundo, ¿cuál es el papel de los instrumentos legales y para los derechos humanos, de manera que esto se refleje en la gobernanza y las regulación? ¿Hay lecciones aprendidas de estos marcos legales? ¿Podemos tener ya buenos ejemplos o hay que revisarlos, sustituirlos? ¿Se aplican a la inteligencia artificial tal y como son ahora o requieren algún diálogo multi-stakeholder para mejorarlos, adaptarlos a la nueva realidad? ¿De qué manera se aplica la ley a este aprendizaje automático y a la inteligencia artificial, algo tan inexplicable? Ese es el siguiente grupo de preguntas. Peggy, ¿quieres empezar? En cuanto a ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú el marco legal actual sobre derechos humanos? ¿Hay que revisarlo? ¿Se puede aplicar tal y como está? ¿Debemos crear un espacio para debatir los cambios? Muchas gracias por preguntarlo, porque realmente es algo sobre lo que pensamos mucho, muchas personas. Algunas de las cuestiones que estamos tratando son tan nuevas, tan impredecibles, que no las podían haber previsto las personas que comenzaron a desarrollar ese marco legal sobre derechos humanos en el 49. ¿Es suficiente lo que tenemos para alcanzar nuestros objetivos? Y la respuesta es sí. Básicamente sí. Y en la medida en que no lo es, todavía no hemos llegado al punto donde podamos saber dónde están esas lagunas. Porque de momento, trabajemos en la implementación del marco que ya tenemos y luego, si hay cuestiones que todavía hay que desarrollar, vamos a identificarlas y luego podremos tomar los pasos adicionales. Pero llevamos ya 70 años de experiencia y tenemos que tratar el derecho a la privacidad y otras cosas. Y esto tiene que aplicarse primero
para responder a las preguntas de inteligencia artificial. Y los principios guías de Naciones Unidas son un primer paso porque ponen la responsabilidad en los gobiernos y las compañías sobre cómo responder a esta pregunta. Y lo que hemos escuchado de las empresas es que nos dicen, sabemos que tenemos que aplicar los principios guía, pero no sabemos bien cómo hacerlo en la primera fase, en la fase de prueba. Entonces, nosotros tenemos un proyecto en el que trabajamos con las empresas para tratar esto y decimos, estos principios guía tienen una larga experiencia, tienen ya muchos años de vigencia, pero ¿qué significa aplicar la diligencia debida en derechos humanos y también los estudios de impacto con estas nuevas tecnologías en el mundo actual? Y vamos a explicar cómo se tiene que comportar una empresa responsable y cómo se puede y qué significa la causalidad, la contribución para las cuestiones que estamos tratando, como por ejemplo el reconocimiento facial. Es decir, basado en estos escenarios prácticos, hay que trabajar estas cuestiones. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que ya hay muchas respuestas. Y la cuestión de si necesitamos algo más, bueno, por lo menos hay que esperar un momento y luego tratarla. Bueno, entonces el marco está ahí. Y por tus comentarios veo que las empresas tienen esa disponibilidad a trabajar con vosotros e intentar usar esos principios y aplicarlos a la tecnología. ¿Y qué pasa con los gobiernos u otras organizaciones o el Vaticano? Algunas empresas están implementando y usando la tecnología, quizás ya han incluido ese concepto, derechos humanos según ese diseño, pero ¿qué pasa con otras organizaciones que están desarrollando regulaciones o leyes? ¿Augusto? Gracias, Olga. Me gustaría volver a lo que se ha dicho. Sí. Los principios de derechos humanos y su marco es una base necesaria. Y sí, no los estamos implementando plenamente. Pero dado que la inteligencia artificial es una tecnología tan nueva, estamos aquí en territorio desconocido. Miren lo que ocurre con la manera en que está influyendo sobre cómo somos incentivados a votar en la democracia. Es decir, que necesitamos un enfoque ético muy detallado. Necesitamos para ello algunas directrices. La semana pasada tuvimos una discusión similar en la Unión Europea y un experto dijo, que venía de las empresas, quizás Caroline lo quiere comentar, dijo, bueno, intentar regular la inteligencia artificial es como regular el mar, el océano. Se pueden regular los incentivos, las ventajas, el diseño, sí, pero no la cuestión en sí. Y ahora estamos trabajando sobre los datos. ¿Por qué insistimos en los datos? La inteligencia artificial está basada en datos, pero los datos son del pasado y eso nos muestra nuestros problemas, nuestros sesgos, etcétera. Entonces, por ejemplo, Silicon Valley, el 80% de los diseñadores son hombres y son blancos. Entonces, ellos no van a traer sobre la mesa los temas de las mujeres, pero hay muchos otros sesgos. Entonces, ¿cómo vamos a mirar al futuro? No solo al pasado. La inteligencia artificial se basa en datos del pasado. Pero ahora tenemos que pensar, dado que la mayoría de las colegas, los colegas están de acuerdo en que tenemos que centrarnos en el ser humano, ¿cómo podemos aplicarlo esto al futuro? Se habla mucho de los ecosistemas. Los ecosistemas son nuestra vida, la vida natural. ¿Qué significa ser humanos en un mundo colectivo con valores en conflicto? Los derechos humanos son aquí muy útiles, porque al menos en eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo podemos encontrar otros principios éticos que nos puedan guiar hacia una sociedad incluyente y hacia la justicia? Y a un contrapeso al poder, encontrar un nuevo equilibrio de poder. Los que están desarrollando la inteligencia artificial tienen un poder. ¿Cómo podemos asegurarnos de que ese poder se utilice en beneficio de toda la sociedad y no para aumentar el propio poder de los que lo manipulan? Bien,
¿Una perspectiva gubernamental? Sí, muchas gracias. Yo tengo la sensación de que cuando empezamos esta discusión sobre la inteligencia artificial, reconocimos el enorme potencial del impacto que puede aportar la inteligencia artificial a la sociedad y a la economía. Y esto no se limita a un país, sino que afecta a todo el mundo. Nosotros creemos que hay que utilizar de la mejor manera posible esa ventaja, ese impacto de la tecnología. Y tenemos que ver el lado positivo. La intención de esta discusión era maximizar las ventajas de la inteligencia artificial y no regular el desarrollo de la tecnología. Entonces empezamos a discutir estos temas en el G7, porque era algo que teníamos ahí sobre la mesa, y empezamos a discutir en un grupo reducido de países, pero incluso en ese momento nosotros dedicamos mucha atención a escuchar al sector privado y también a la sociedad civil con un enfoque multi-stakeholder. Y ahí pudimos comunicarnos con esos multi-stakeholders, con esas diversas partes implicadas, para obtener sus opiniones e implicarlas en nuestra discusión. Y después de iniciar el debate en el G7, luego expandimos, incluyendo a participantes de países, de las industrias, del mundo académico, de la sociedad civil, que se incorporaron a ese debate, y luego también aportamos ese debate a la OCDE o al G20 para así tener una cobertura geográfica más amplia. Desde ese punto de vista, yo creo que, por ejemplo, Naciones Unidas o el IGF son foros ideales para tener esta discusión sobre las nuevas tecnologías y obtener de ello el mayor número de ventajas gracias a ese debate multi-stakeholder. Eso es como lo veo yo ahora. Olga, ¿podríamos ahora volver a las personas que querían hacer preguntas? Tenemos dos o tres inputs, así que voy a dar la palabra a este caballero, luego a esta señora y luego a este señor. Y también tenemos preguntas remotas. Jun, ¿no? Sí. Por favor, preséntese. Hola, muchas gracias. Me llamo, vengo de la Universidad de Durban. Primero, quiero darles las gracias por organizar esta valiosa discusión, y yo creo que tenemos que establecer un paquete de normas especial sobre responsabilidad social por parte de las empresas. Podríamos llamarlo un CSR, un marco CSR para las empresas. Yo estoy convencido de que la comunidad IGF puede jugar aquí un papel preponderante en este ámbito. Y también necesitamos medidas de creación de confianza por parte de las empresas en este campo. Yo creo que el enfoque multi-stakeholder nos puede ayudar al respecto. Necesitamos normas globales sobre la conducta responsables de las compañías de sí, gracias. Esta ha sido una recontextualización interesante sobre la inteligencia artificial. Sí, tenemos ahí otra pregunta y luego pasamos a remoto. Muchas gracias a los moderadores y a los panelistas por esta discusión sustancial tan provocadora. Me llamo Maricela Muñoz. Yo soy representante gubernamental de Costa Rica y también soy miembro del MAC.
Mi pregunta viene de mi ámbito de trabajo. Yo soy parte del grupo de expertos gubernamentales para tecnologías emergentes en el campo de los sistemas de armas letales. Y esta discusión y este diálogo respecto a la aplicación de del marco actual de derechos humanos es muy relevante. Y a la vez, yo también estoy de acuerdo con la señora Hakes cuando dice que tenemos un marco de derechos humanos muy importante que no se está aplicando del todo, no solo por parte de las industrias o del sector privado, sino también por un segmento multi-stakeholder más amplio. Hemos visto que hay esa falta de observancia por parte de muchos. En cuanto al desarrollo de la tecnología que potencialmente va a decidir sobre la vida y la muerte, porque puede dirigirse contra personas por parte de armas letales, entonces yo me pregunto si tenemos que considerar que hay ahí una laguna y que tenemos que abordar. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja ya ha dicho que ahí hay una laguna y que hay que tener esto en cuenta. Así que por eso quería plantear estas cuestiones que nosotros hemos estado tratando esta mañana. Gracias. Gracias por mencionar el DG en las leyes, porque creo que es, de nuevo, ¿cómo conectamos todos estos puntos? Y luego, segundo, muchas gracias. Sí, pues eso me parece muy útil. Bueno, ¿cómo podemos conectar estos puntos? Y también quizás el alto panel sobre la cooperación digital puede pronunciarse sobre este aspecto. Bueno, dos observaciones más. Bueno, es una pregunta muy larga que nos llega desde Múnich. En el desarrollo político actual, sobre todo en cuanto a las líneas rojas, ¿existe algo que, por ejemplo, en la última versión de la directiva de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial, pues un manual de ética con líneas rojas claras que no se someten a debate a la política y a las empresas? Pero en cuanto a los principios no éticos son nombrados, que han sido elaborados por 52 expertos, 23 de los cuales de la industria, y luego en las empresas de cabildeo, o sea, 26 personas del mundo empresarial, la mitad, y tan solo 4 expertos de la ética y 10 representantes de las organizaciones de derechos humanos, derechos de los consumidores y derechos ciudadanos. Y yo me pregunto si no podría ser útil crear aquí un mejor balance, un mejor equilibrio para la pronunciación de recomendaciones y para la garantía de que también se tengan en cuenta los intereses públicos. Bueno, aquí llegamos otra vez a hablar sobre el papel de la IGF. Bueno, y dos preguntas más antes de cerrar esta ronda de comentarios. Benio Nikwasa, de Canadá. Yo soy representante del sector privado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo pretendemos lograr que las empresas, o sea, los donantes de los medios financieros, los que tienen que aumentar el valor para las partes interesadas, para los accionistas, pues cómo podemos obtener las garantías que estos principios éticos defiendan la dignidad humana y los valores éticos? Bueno, yo soy Kamat, de India. Tengo dos preguntas concretas para la representante de las Naciones Unidas. En India, bueno, esa es la primera pregunta. Las organizaciones gubernamentales son informadas sobre la situación de los derechos humanos, pero las organizaciones no gubernamentales y los activistas de los derechos humanos no obtienen informaciones. Yo mismo me dirigí a la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no me contestaron. Yo quería que me nombrasen una persona de contacto.
para que los grupos en la India, las empresas y los activistas de derechos humanos se puedan dirigir a las Naciones Unidas. Por ejemplo, no hay una protección para personas físicamente discapacitadas en India. Eso va en contra de los derechos humanos y no sabemos a quién nos podemos dirigir. Los derechos humanos de los que hablamos aquí, bueno, estamos hablando solo de la India. Este marco para nosotros no nos ayuda nada, no es útil, así que les quisiera pedir que nos nombren un interlocutor en concreto al que nos podemos dirigir. Muchas gracias. Pienso que es un tema muy importante. ¿A quién nos podemos dirigir? ¿A quién podemos llamar, escribir un correo electrónico? Naturalmente, estos lugares donde se hacen las reglas, igual también ahí hay prejuicios, o por lo menos ahí hay desequilibrios. Bueno, voy a empezar. Si no conocen esta sociedad de inteligencia artificial, tenemos alrededor de 100 organizaciones asociadas que se concentran en beneficiar a las personas humanas, 60 de los cuales de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y el 40% son de la ciencia y de la economía. Y nos reunimos como grupo multi-stakeholder para hablar de estos temas de los que hablamos hoy. Y yo creo que una cosa es muy importante, a saber, la transparencia. Eso significa para mí también pues la fiabilidad, la confianza. Precisamente las organizaciones hablan de el desarrollo de estas tecnologías y su aplicación, su uso. Por eso las personas entienden lo que significa y pueden entender si quieren servirse de estas tecnologías. Y también es formidable que los que desarrollan las tecnologías también pueden pedirse cuentas mutuamente. Y también la opinión pública es integrada. Analizamos las iniciativas de Google, IBM, de Microsoft y entonces les mostramos los datos que pueden utilizar para entrenar a sus inteligencias artificiales. O sea, cuando las personas quieren utilizar un modelo así, entonces pueden leer las informaciones y ver los datos que les pueden servir, o bien dicen, bueno, estos no son los datos adecuados para mí. Si utilizo estos datos, entonces incluso voy a incrementar los prejuicios. Y hay mucho entusiasmo. Siempre se dice que las empresas tienen que colaborar para ser más transparentes, pero nosotros hemos dicho que también las organizaciones de la sociedad civil que actúan de modo muy activo y ellos ejercen una presión en nuestras organizaciones asociadas para implementar estas medidas, con tal de que se pueden pedir cuentas mutuamente. También en las mismas empresas hay personas que ejercen una presión para que las reglas de la transparencia puedan ser implementadas. Eso es una parte muy importante de nuestro trabajo. Muchas gracias. Me gustaría referirme a la pregunta anterior referida a la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para nosotros no hay una necesidad para una nueva obra marco, sino que la que tenemos acoge los valores universales y no necesita ninguna actualización. Bueno, ¿cómo se aplica esto? Pues precisamente para todos los ecosistemas de la inteligencia artificial. Perdón por volver a utilizar este término. Algunos se concentran en las grandes empresas, pero no solamente estas. También hay pymes en el mundo entero. También están los startups que también sacan adelante el valor y el crecimiento económico. Todos estos son actores de este ecosistema. ¿Y cómo se hacen implementables estos valores? Bueno, pues, por ejemplo, a la hora de contemplar la
asociación, el Partnership for AI, la que nosotros hemos fundado. Entonces, se ve que esto supone implicar a varios actores para identificar las prioridades que hay que abordar para que esta tecnología adquiera la capacidad de aprovechar su pleno potencial. ¿Cómo se puede lograr que esta tecnología sea confiada? ¿Cuáles son las herramientas que uno necesita? Yo creo que esto es muy importante para poder salir adelante en este debate. La integridad, el multi-stakeholder, y uno tiene que comprender que los contextos de los mecanismos van a ser muy diferentes según dónde se aplique la tecnología. Esto significa que esperamos que este marco de muy alto nivel que implica a todos los grupos, pues puede redactar un marco para la actuación concreta. Y ahí vamos a emprender mucho y queremos que estos efectos de aprendizaje sean tenidos en cuenta en el futuro sobre lo que hemos aprendido. Y para dar otro paso más atrás, para comprender cuáles son los temas y mecanismos importantes, pues al no haber definido el problema, tampoco se logra encontrar un resultado. El IGF tiene que hacer un contrato social. ¿Acaso necesitamos un contrato social? Los principios de la inteligencia artificial confiada ya existen y 42 países lo han aprobado, incluyendo también a los G20. Sería útil, tal vez podríamos cooperar mejor si podríamos tener un punto de partida común. ¿Y cómo podríamos salir adelante con la implementación? Augusto. Bueno, había el comentario de parte de Canadá enlazado con lo que ha dicho Caroline, pues en cuanto al apoyo del marco ético para que pueda ser implementado mediante una actuación concreta. Bueno, esto es muy importante, pero aún no tengo la solución. Lo que escuchamos a menudo de parte de las empresas y también de la sociedad civil es que la inteligencia artificial es un reflejo de la sociedad. Nos guste o no, puede ser un reflejo, un espejo oscuro o claro, o también una cosa mixta. Porque, claro, los humanos siempre tenemos las dos cosas en nosotros, lo bueno y lo malo, mucha injusticia en nuestra sociedad, pero también tenemos muchas cosas buenas. Algo que se ve ahora también es la cuestión de cómo se mide el éxito. O sea, que medimos el progreso de la tecnología tan solo por su vertiente técnica. Pero también tenemos que tener en cuenta si la tecnología efectivamente ayuda a los humanos. Y sin tenerlo en cuenta no podemos continuar. Tenemos que medir, pues, en términos concretos, si la tecnología es beneficiosa más allá de los aspectos meramente económicos. Por esto hablamos de los principios éticos. El utilitarismo es algo sumamente interesante y también como marco ético, pero la perspectiva meramente utilitaria no es suficiente. En lugar de ello, tenemos que contemplar y analizar lo técnico más allá de estos aspectos. Esto sería un modo de contemplación utilitario. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta cuál es el valor añadido de la inteligencia artificial? O sea, tenemos que dejar de lado del valor para los accionistas, para las empresas,
sino tenemos que tener en cuenta a todas las capas de la sociedad. Pero esto es muy complicado. Podemos decir, bueno, desarrollamos algo que es bueno para vosotros, pero no os escuchamos. No os escuchamos. Así no va a funcionar. ¿Cómo llegamos entonces a un cuadro equilibrado y holístico? Algunas empresas asumen más responsabilidad que otras porque también tienen un mayor poder que otras. Tienen más medios financieros que pueden gastar para estas actividades. Lisa, yo solo quería daros un ejemplo de MIT Media Lab. Se había hablado de del reconocimiento facial y sometido a ensayo por varias empresas. Y una estudiante ha dicho, ¿cómo pueden tener un software que identifica a Michelle Obama, que la identifica como varón? Todo el mundo conoce a Michelle Obama y esto. Y la empresa volvió a analizar el software, ha repetido el experimento, entonces solucionaron el problema. Por esto hay que escuchar las personas que participan en la elaboración de este software. Bueno, yo voy a ser muy breve y hablaré de las herramientas que tenemos. Estoy de acuerdo con lo que dice usted. Tenemos en Estados Unidos leyes. No sé si les he entendido mal, entonces corríjame, pero ustedes han dicho que tienen principios, pero a veces falta la implementación de estos principios, sobre todo lo de los derechos humanos. Sabemos lo que son los derechos humanos, pero todavía no llegamos a nivel de ejercer, de implementar todos los derechos humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde la perspectiva legal, se puede decir que llevamos decenios, siglos, contando con una legislación contra la discriminación. La discriminación en todos los aspectos de la vida, el mercado inmobiliario, en el mundo laboral, etcétera, etcétera, en las universidades, en la formación, la educación, y ahí se trata de unos derechos humanos básicos, pero todavía tenemos el Truth and Lending Act. Hay que ser transparente y hay que tener que rendir cuentas. Y siempre hay que poder decir claramente por qué una persona, por ejemplo, que forma parte de un grupo de minorías no obtiene un crédito. También en el mercado inmobiliario también tenemos reglas antidiscriminación. Pero hasta hace poco, incluso Facebook ha mostrado los anuncios inmobiliarios de modo selectivo. O sea, se podía ver que ahí había una discriminación. ¿Quién podía ver un anuncio? Por ejemplo, cuando se conectaban los afroamericanos, entonces ni siquiera tenían acceso. No les mostraban ciertos anuncios inmobiliarios. Solamente se mostraban a usuarios blancos. Y aquí volvemos a lo de los datos. Los datos reflejan las desigualdades, las realidades, y digamos que repiten los relictos del pasado y los devuelven al presente. Y es muy importante tener en cuenta cuán perjuiciosos pueden ser los datos a la hora de contar con esta toma de decisión automatizada. Entonces, eso también es algo central. Por ejemplo, alguien está en la cárcel por una pena carcelaria y entonces se intenta reducir el riesgo para uno puede sea reincidente. Y este riesgo entonces es clasificado. Bueno, ahora llegamos a hablar de los detalles jurídicos. No quiero perderme demasiado en estos detalles, pero esta probabilidad de reincidencia en el caso de afroamericanos ha sido
calculado y evaluado por un sistema técnico de Universal Compass, y Compass utilizó datos que no eran buenos y por eso las perspectivas tampoco eran buenas para estas personas. O sea, las previsiones de la probabilidad de reincidencia para volver a delinquir pues eran perspectivas menos buenas. Esto quiere decir que estas personas obtuvieron condenas más largas en sus sentencias penitenciarias. Y estos datos reflejan también muchas estructuras de la sociedad y la persistencia de perjuicios. Por ejemplo, los códigos postales, por ejemplo, también indican que es un barrio menos bueno, pero el código postal que alguien tiene no puede ser indicador para la duración de su sanción penitenciaria. Bueno, estos son bases de datos que hoy en día tienen unos efectos muy reales, porque el sistema técnico no contextualiza los datos históricos. Pero esto es necesario. De no ser así, no se posibilitan las predicciones que tienen sentido. Y volviendo a lo que ha dicho Sarah, por ejemplo, sobre el trabajo de Joy, tenemos que seguir muy activos en el manejo de estos datos. Sí, esto es sumamente interesante. Ustedes escucharon algunos y hay un sinnúmero de ejemplos para donde no cumplimos plenamente con los preceptos de los derechos humanos en la aplicación de la inteligencia artificial. Se trata de los algoritmos, pero también de los datos que contienen perjuicios, que no son transparentes y que no se aplican de modo responsable. La cuestión es entonces si el marco ético no es suficiente. Y yo digo, este no es el problema, pero es que hay un problema, a saber, el proceso, los procedimientos, los mecanismos de la implementación de los derechos simplemente no son suficientes. Y es ahí donde tenemos que meter el dedo en la llaga y tenemos que ver qué tanto es vinculante y qué es lo que sucede tan solo sobre una base de recomendaciones y de asesoramiento, qué es lo que pasa a nivel legal. Ya hemos debatido mucho y hemos dicho que necesitamos avanzar en todos estos niveles. No queremos duplicar los sistemas, queremos partir de las bases ya existentes, pero queremos ser más eficientes. Y ahí pues tenemos un informe del alto panel IGF Plus, también podría ser muy útil. A nivel nacional, vemos cada vez más tendencias de establecimientos de asesoramiento nacionales para la inteligencia artificial, cómo funciona de mejor modo, si existen mejores prácticas y cómo podemos escalar todo esto. Todos los países tienen la posibilidad de aprobar leyes y pueden garantizar, en teoría, que la inteligencia artificial sí tenga en cuenta los derechos humanos. Nuestra postura al respecto es que necesitamos una vía, por lo menos, de un establecimiento nacional de asesoría que pueda garantizar la responsabilidad ética para la inteligencia artificial y que se dedica a las cuestiones complicadas en torno a la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo maneja el gobierno la inteligencia artificial para el sistema de salud, en los aspectos laborales de las personas y cómo una inteligencia artificial puede ser utilizada de modo correcto. Porque lo que no puede ser que solamente tenemos estos conocimientos de expertos en el mundo occidental y no en los países que igual no cuentan con los mismos recursos. Y aquí la IGF puede brindar un apoyo, por ejemplo, por la Asociación Global para los Centros de Expertos de la Inteligencia Artificial. Esto ha sido realmente un buen resumen. Vamos a pasar a la tercera pregunta,
y quiero pedir disculpas porque no podemos mostrar todas las preguntas que hay. Hay algunas súper interesantes. Y ahora la pregunta. Hay varias preguntas muy interesantes aquí. Algunos reflejan el gráfico que habíamos visto anteriormente. AI está, inteligencia artificial nos está escuchando realmente, ahí está. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cómo atravesar el puente en la implementación de derechos humanos en la inteligencia artificial? Eso no es la pregunta, pero la pregunta es cómo pueden cooperar las diferentes partes interesadas y para realmente tener buenos resultados. Voy a volver sobre el gráfico. Es una buena reflexión de lo que estamos viviendo aquí. Bueno, lo más responsable aquí son compañías y los gobiernos. Tercero, el sector tecnológico. Antes de volver a darle la palabra, me gusta mucho saber si alguien quiere tener la palabra, alguien presente, y explicarnos por qué eligió o dio tan altos puntos al sector de tecnología. ¿Alguien nos quiere explicarlo? Quizás alguien presente, porque si no, voy a pasar la palabra a Mina. Yo creo que todos responsabilizan el sector tecnológico porque saben cómo funcionan y cuáles son los límites también de la tecnología. Ayer, cuando estuvimos discutiendo, tú dijiste que el rol de los ingenieros, el rol de los ingenieros en realidad sería optimizar la inteligencia artificial, pero son los datos la base, el fundamento. Y la pregunta es, ¿existe un código ético como el juramento hipocrático? O así que un juramento ético para los ingenieros de Tesla, por ejemplo, para eso. Bueno, ya hemos escuchado una respuesta y lo hizo adrede, Wright. Se trató ya del juramento de los ingenieros de Tesla. No sé si yo debería dar una respuesta a esa pregunta específica, si debe de haber este juramento. Existen muchos códigos éticos para el trabajo de los ingenieros, pero el problema es diferente. El problema es que no hay la comprensión suficiente de las repercusiones de la tecnología a la sociedad. Eso no se discute entre ingenieros, psicólogos o sociólogos, personas que entienden el rol de las normas, lo han analizado, pero ellos son ingenieros, como yo soy ingeniero, y no hemos sido educados en esto. No sé si esto es una buena respuesta a su pregunta, y quizás tampoco es lo que se esperaba escuchar, pero es muy importante comprenderlo y ver de dónde viene. Y me gustaría ahora volver sobre esta pregunta. Ya hemos hablado sobre este tema ya muchas veces, pero yo pienso, yo creo firmemente, cuando se definen las reglas, y ahora estoy inmiscuyéndome en otro área temático, hay que ver que las tecnologías se controlan por los estándares.
existen las organizaciones de estandarización para la tecnología que lo fija también para la operación de la tecnología, y lo que estamos desarrollando pasa mucho más allá del desarrollo tecnológico. Se trata también de la responsabilidad, de la compliance. Es un valor muy holístico que se está en realidad jugando aquí. ¿Qué es lo que se debe de hacer para asegurar que siempre y todo se hace muy meticulosamente? Ayer también lo dije en el panel. ¿Cuáles son los próximos pasos a emprender? Ya hemos hablado sobre los principios, ya tenemos los marcos, y ahora se trata de ponerlo en práctica, y es muy difícil porque se necesitan respuestas en todos los niveles, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Creo que hoy es la hora de empezar a construir bancos de prueba. Tenemos que hacer experimentos, tenemos que analizar los problemas para poder desarrollar al final soluciones. Soluciones primero en un área restringido y después vemos cómo funciona. Pero primero hay que probarlo. Hay que probar también instrumento de regulación en una especie de banco de prueba. Ahora, el rol de los ingenieros. Creo que hay tres grupos importantes, dice Lisa. Existen los políticos, los periodistas y los que financian el sistema. Y ayer ya hemos hablado de la financiación, pero en primer lugar, los empresarios y la responsabilidad de los empresarios, de las empresas. Hay empresas que quieren promover el uso responsable de la inteligencia artificial, también de la inclusión social, y hay algunos que tienen oficinas en todo el mundo. Y si ellos no son ejemplos y no están resultados legítimos a estas preguntas, pues es tan importante tener este papel, este ejemplo. Partenariado con la inteligencia artificial. Dos tercios son mujeres. Nunca he trabajado para una organización que incluía tan diversos miembros, porque el director ejecutivo, eso es porque el director ejecutivo lo consideró muy importante. Y esto tiene mucha repercusión sobre nuestro trabajo. También hay periodistas enormes, fascinantes, que hablan, que informan sobre inteligencia artificial. Pero es importante ver cómo sería diferente un informe, una información. Eso es un rol de los periodistas. Si no todo el mundo a todo el mundo se hacen entrevistas. Es muy importante considerar a todos para poder desarrollar realmente una inteligencia artificial responsable. Ha habido un informe sobre Compass, esta herramienta que habíamos mencionado, donde se habían investigado estos algoritmos. Paso a las herramientas de financiación. También se investigaron las pequeñas y medianas empresas, y son ellos precisamente que financian, pero tienen límites no compaginables con lo necesario para poder realizar una inteligencia artificial responsable que contempla en el desarrollo ya los aspectos de derechos humanos. Esto es un trabajo muy importante y esto es algo que debemos contemplar muy de cerca. Lo que dijo sobre los bancos y sobre los periódicos. Ayer ya discutimos este tema. Usuarios, no estamos todos en ese gráfico, pero existe siempre esa presión económica sobre las empresas que configuran
los estándares. Y luego, por falta de educación o de conciencia, creo que hay que decir que nosotros, usuarios, también tenemos una responsabilidad. ¿Cómo podemos, siendo los usuarios, cómo podemos cambiar lo que se ofrece en el mercado? La sociedad civil y las organizaciones científicas pueden crear esa conciencia. Y la pregunta siempre es, ¿quién lo financia? Y después, los periodistas, ¿cuál es su rol? Y luego, los prejuicios en la financiación. Usted viene del lado de las ONGs. ¿Cómo trata usted esta concienciación y la financiación? ¿Cómo se podría cambiar esto? Bueno, en primer lugar, estamos aquí. Y aquí discutimos entre nosotros. Y esto significa que hay un problema que hay que solucionar. Somos miembros de la sociedad civil y deberíamos dejar de quejarnos. Porque una persona ha subido a un grado más alto que yo. Y todos debemos juntarnos para ejercer una cierta presión sobre estas empresas. Muchas veces la financiación va hacia donde lo quieren las empresas, pero muchas veces hay que decir stop. Estos son los problemas y necesitamos también fondos para solucionar los problemas. Sí, cierto. Yo he anotado algunas cosas. ¿Hay otras observaciones? Me gustaría mucho volver sobre la financiación y sobre los mecanismos de la financiación. Y también quiero hacer hincapié en un informe que se trató en un taller sobre derechos humanos y se toman esos dos puntos. O sea, se necesitan estímulos y financiación. Estímulos para aquellas medidas sobre las que hemos estado hablando hoy. Y quizás echar otra mirada sobre lo que está haciendo el sector tecnológico. Tiene que haber presión sobre el gobierno, sí. Pero lo que queremos de las compañías también es importante. Y el ejemplo es el siguiente. Tenemos que procurar que se modere el contenido que está en línea. No se puede controlarlo todo. No se puede ver qué es lo que no debería figurar en Internet y después eliminarlo. Y naturalmente tenemos que ver cómo podemos hacer traspasar los derechos humanos en todos estos temas. Pero también es importante realmente crear un marco coherente que nos da también las herramientas de evaluar lo que ha pasado. Y luego existe incluso un informe del Reporter para Derechos Humanos y ahí dice qué es lo importante para poder hacer justicia también a lo que está pasando y para crear más transparencia. Bueno, quiero hablar sobre un par de temas. Primero, responsabilidad de los ingenieros. Yo creo que tiene que ser una prioridad que pasa de arriba hacia abajo, porque no solamente es la responsabilidad del ingeniero, sino es la responsabilidad de todos. Desde el principio, estuvimos muy críticos cuando empezábamos a desarrollar estos sistemas. Y no solamente se necesita un enfoque de las partes interesadas, sino se tiene que distribuir realmente entre todos. Todos tienen que participar. Si, por ejemplo, un paciente llega al hospital porque tiene una pulmonía y luego se considera, tiene asma.
hay que ver quién fija las prioridades. Los datos no indican eso, sino eso tiene que ser el médico que decida, no solamente es el ingeniero. El ingeniero dice, bueno, hay pulmonía y asma, pero luego el médico tiene que decir cuál es el tratamiento. Luego, sociólogos también tienen un rol, porque ellos definen en qué entorno se está pasando algo, porque si algo pasa en China es diferente como si estuviera pasando en otro lugar del mundo. La ética es una construcción social y cultural, y depende siempre del contexto. El ingeniero no puede decidir cuál es justo y cuál no es justo. Depende también siempre del contexto. Usted lo dijo anteriormente. Hacemos una búsqueda y buscamos CEOs. Y se dice, un 80% son hombres y solamente un 20% son mujeres. Si lo reconocemos como equilibrado, se define un contexto, se definen estándares. Y solamente reflexiona los datos, la situación. Por eso es una discusión que debemos tener entre nosotros también aquí en este foro, porque es muy detallado. No solamente deberíamos debatirlo de forma generalizada, sino realmente debemos verlo muy en detalle, porque cómo lo utilizamos, por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades, utilizando los datos para solucionar los desafíos de las mujeres en el mundo. Esto es muy importante. Muchas gracias. Se ve que este es un tema muy complejo. Yo soy ingeniera, pero siempre hay que ver los aspectos sociales y culturales. No es fácil, porque uno tiene su educación profesional y luego tiene que aprender más cosas. Nosotros decidimos cuál es la profesión que queremos tener, y la inteligencia artificial lo cubre todo, lo tiene que cubrir todo. Augusto, yo creo que vamos a tener que terminar. Solamente quiero hablar sobre este tema interdisciplinario. Yo no soy experto en la inteligencia artificial, soy más bien experto en éticas. Hay principios en cuanto a la responsabilidad, y la mayoría de los expertos en ética están de acuerdo. Cuanto más recursos uno tiene, cuanto más poder uno tiene, tanto más responsabilidad tiene uno. Esto es un principio. Piense en su propia familia. Así, ahí también es así. Tenemos que hablar con todas las partes interesadas, porque es un tema que nos incumbe a todos. Es lo mismo que en el cambio climático. También es importante para todo el mundo, y la inteligencia artificial no está negativo. Todos tenemos que participar en la solución. En el clima es los que más han perjudicado el medio ambiente, tanto más responsabilidad tienen. En cuanto a la inteligencia artificial, los que se benefician más, pues tienen más responsabilidad. Lo que dicen los medios es interesante. Hay tantos medios y cuántas responsabilidades. Hay muchas empresas que invierten billones de dólares para poder entrelazar todos esos temas, para crear este enfoque interdisciplinario, y otros pues no les importa. Y somos nosotros los que tenemos que llamar a la responsabilidad a las empresas, siendo la sociedad civil, porque hay algunos que lo llevan, la inteligencia artificial, en la buena dirección, y otros pues no les importa. Y nosotros no podemos responsabilizar el consumo de la inteligencia artificial. Claro, también existe una cierta responsabilidad, pero hasta que no tengamos un sistema de educación pertinente, tenemos que ver quién se beneficia, y son ellos los que son los responsables.
unas preguntas de remote. Hay una pregunta de Nigeria, el desarrollo de la estructura del Internet no ha involucrado a la población rural. Por eso tenemos que integrarlo nosotros a través de redes. Estamos todavía al principio del desarrollo de la inteligencia artificial y la pregunta es cómo podemos involucrar también la población rural para no volver a cometer los mismos errores tal como lo hemos hecho en cuanto al desarrollo del Internet. Hay un comentario. Muchas gracias. Me llamo Emil y yo trabajo en el Instituto Danés de Derechos Humanos. Nosotros hemos elaborado y analizado ahora ya la repercusión de la inteligencia artificial sobre los derechos humanos. Y algunos ya han dicho que se puede realmente utilizar el concepto de los derechos humanos para desarrollar la inteligencia artificial. Y yo creo que es cierto. Ha habido muchos impulsos hoy, pero sigo teniendo una pregunta. Hay que involucrar también a los grupos interesados. Pero también hemos hablado sobre otros actores que se deberían integrar. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cómo podemos tratar con los que tienen la propiedad de los derechos si desarrollamos una inteligencia artificial responsable? Hemos hablado sobre muchos grupos, pero ¿qué pasa con los propietarios de los derechos? ¿Lo quiere quizás pasar a la próxima ronda de discusiones? ¿O aquí ya tenemos una inteligencia artificial que está escuchándonos? Hemos hablado sobre la responsabilidad. Luego vamos a preguntar a Wallo, nuestro pequeño robot aquí. Un próximo experto en inteligencia artificial trabaja con un proyecto que quiere unir la humanidad con la inteligencia artificial. Esta tarde habrá una reunión con este pequeño robot. Esta instalación es un artefacto del profesor, de un profesor de una universidad. Esta inteligencia artificial se basa en una nube y es un artefacto muy sofisticado. Se utiliza un modelo de lenguaje open source que se está alimentando por las transcripciones de todas las reuniones sobre inteligencia artificial. O sea que este bicho sabe todo lo que hemos hablado sobre la inteligencia artificial. Igual ya tiene su propia opinión. ¿Qué es lo que piensa la inteligencia artificial de nuestra discusión sobre inteligencia artificial? Y quizás inteligencia artificial nos puede hablar. Solamente puedo decir que nos alegra mucho participar en el proceso porque reúne a todos los actores interesados, o sea, gobiernos, empresas, científicos. Y ahora vemos cómo podemos tomar más pasos hacia adelante, cómo crear un marco que trata de diferentes temas y los actores aquí están intentando distinguir entre la verdad y la realidad. Y si lo queremos hacer bien, lo tenemos que hacer bien de verdad. Y también tenemos que hablar bien. Es un gran problema que tenemos que solucionar y los beneficios los tenemos que contemplar también. Eso es lo que podemos contemplar. Hay también ciencia que está analizando el comportamiento humano. No solamente hay que entender la inteligencia artificial, sino hay que ver también de dónde
ha nacido la inteligencia artificial? ¿Cuál es la repercusión sobre el contrato social? Y podemos utilizarlo para reconocer a las pautas. Y también tenemos que integrar a todos los aspectos, los expertos en estadística dicen que es posible ser correcto hasta un 61%. Pero ¿qué es lo que pasa si solamente tratamos los aspectos que nos importan a nosotros? ¿Y qué pasa si hay aspectos que no tenemos claros hasta ahora? Por ejemplo, aspectos que tienen que ser mejorados. Por ejemplo, los ONGs. Y los aspectos, los principios, cómo se tienen que ser aplicados. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos vamos a juntar con ustedes. Yo solamente, bueno, esto no es fake. Esto es realmente el proceso de aprendizaje. Eso es lo que nosotros hemos estado discutiendo y me ha sorprendido. Y me preguntaron cómo se hizo eso de la voz. Es una voz sin género. Es también una creación artística para crear una voz y una inteligencia artificial. En realidad, sin género. Bien, yo creo que él podría ser el próximo moderador de la próxima edición. O puede hacerlo con nosotros. Ahora algunas reflexiones, he tomado notas. Y yo creo que me voy a centrar en algunos temas, pero de algún modo no va a poderse reflejar todo. El hecho de que los derechos humanos y el trabajo ético están ahí, está claro, no hay necesidad de reformularlos. El desafío es implementarlo. En eso debemos centrarnos. También hay que mencionar, hay que medir el éxito, no solo mirar a la utilidad, sino el éxito respecto a la sociedad, al tratamiento de los seres humanos y cómo podemos hacer que todas estas ideas se implementen en la realidad, aumentando ese significado de éxito más allá de la pura utilidad. Y sobre todo, dar ejemplo, actuar dando ejemplo. Eso lo ha dicho su organización, tiene muchas mujeres, eso me parece fantástico. Y el papel de los comunicadores y periodistas es muy interesante. Yo me pregunto si nuestros periodistas y comunicadores en los países en desarrollo tienen el conocimiento en estos ámbitos. Quizás deberíamos ayudarles, formarles. Y luego está el papel de las pymes en la innovación. Creo que esto es una realidad en las economías en desarrollo y en las economías desarrolladas. Y me pregunto si es lo mismo en los países en desarrollo. ¿Y qué pasa con los usuarios? Los usuarios no han sido mencionados en esta herramienta. ¿Quién los forma para que puedan utilizar la tecnología? El enfoque multi-stakeholder es importante y también el reto del diálogo multidisciplinario es importante. ¿Cómo podemos pasar de aprender estos conocimientos a comprender también la situación de otros colegas que tienen otras ideas y conocimientos? Eso es todo. Y luego está la importancia de estos paneles de alto nivel del IGF, de estos espacios. Esperemos poder decir que no están sesgados, porque hay la participación de diferentes países, stakeholders, ideas, conocimientos, para con ello poder crear un mejor espacio para los seres humanos y para un desarrollo que nos beneficie a todos. Sí, hay muchas más cuestiones que quedan pendientes, pero ahí tenemos ya muchos impulsos para el próximo año. Sin duda, muchas preguntas. Seguro que se les ocurren muchas más a ustedes. Esta es la idea de esta sesión.
Me encanta también este nuevo participante. Sí, muchas gracias. Una ronda de aplausos para nuestros panelistas y nos vemos en el café. Y también muchas gracias a los miembros del MAC que han organizado estas sesiones y que no están aquí en el escenario, pero son realmente los que lograron que esto fuera real. Natasha, Tim, Constantina, y muchas gracias también a todos los panelistas. Ha sido un placer. Muchas gracias, Vladi. Bueno, y ahora todos al café. Gracias.